se estaban burlando de nosotros porque decían soy pluri y no va a pasar la reforma eléctrica, pues ¿qué creen? Ustedes nos tiraron la reforma eléctrica, pues nosotros les tumbamos sus gobernaturas, las 6 de 6, ¿ok? No somos uno, no somos dos, somos millones que estamos con Obrador, ¿no? Seguidor desde el 91, las dos elecciones que le robaron, cuando fue jefe de gobierno, el chayote que les quitó a los noticieros, a Charistegui, a Broso, todos esos que hablan pestes del presidente, pues ya no reciben su chayotote, ya no reciben su lana, el Lord Montajes, todos ellos, se les sacó el chayote. Yo recuerdo una vez cuando el presidente Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, yo andaba ahí en una conferencia, pues normal, y cuando nos trasladamos a una conferencia de los paniaguados, pues tenían de lo mejor, ¿no? Y me acuerdo que hasta para llevar su tacate se llevaban, ¡qué cinismo! Pues así como se burlaron del pueblo, repudian al pueblo, les dan asco el pueblo, principalmente en nuestras comunidades del suroeste, que es como Oaxaca, a Chiapas, Tabasco, que decía Claudio X González, pelos de muñeca, que si desaparecían esos estados, pues México iba a ser pues mejor, ¿no? Acuérdate, Cuadri, cuando te subiste a la combi, estábamos ahí, lástima que le quitaron la cámara a mi compañero, y te subiste a la combi con tus guaruras, que eran del estado presidencial, que los pediste prestados, y dijiste, quítenme esta ropa porque me acaba de tocar esta gente mugrosa, sarnosa. A ti, así desprestaste, Cuadri, del pueblo cuando te subiste a la combi. Y no te hagas porque le mandaste quitar la cámara a mi camarada y la destruiste. Porque si no, créeme que las vimos en las redes para que viera el pueblo la clase de gente que son. Todos los opositores que atacan al presidente Andrés Manuel López Obrador están ardidos. Ellos dicen, queremos ganar a México, queremos regresar a México la esperanza, pero la esperanza de robar fideicomisos, de robar presupuestos, de empobrecer, de pasar deudas privadas a hacerlas públicas, así como el FOBAPROA. Ahí, ¿por qué no votaron cuando fue lo de la FOBAPROA? Cuando Vicente Fox subió el IVA al 16%, ahí yo no vi a la Cámara de Senadores, no vi estatales, no vi federales, no vi distritales, no vi regidores, no vi plurinominales, cooperativos, no los vi cuando Vicente Fox subió el IVA. Vicente Fox, ese año te cagaste con el IVA, lo vuelvo a decir, acuérdate, ¿no? Cuando nos mandaron a golpear todo, acuérdense todo el daño que le hicieron a México, todo el saqueo, no se lo acabaron porque México es grande, como dice el presidente, y pues hemos aprendido muchos, le agradecemos al presidente de las mañaneras porque nos ha enseñado historia y cultura de México, y dicen que es el Mesías, porque a los sordos los hizo escuchar, a los ciegos los hizo ver, y a las momias las hizo revivir, ¿no? Por eso lo llaman el Mesías, los opositores, y pues